Y cada uno de ustedes, donde ustedes se encuentren, gracias por estar viendo el programa. Comente, pida números. Marcelita, ¿cómo estás? Hola, gordito, muy bien, gracias a Dios. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando desde sus casitas y a toda la gente bonita que está aquí desde la terraza en el puro centro de San José, gordito. Claro, y el primer premio que vamos a dar hoy va a ser a la gente que está aquí en el restaurante viendo el programa. Eso sí, el que no está viendo el programa, salado, porque no le damos premio, ¿verdad? Entonces, póngale, artistas nacionales, el gordo regalón, esté viendo el programa, gane premios, póngase con nosotros, pida los numeritos, diga, yo necesito un número de la pantalla, tómese una foto con cualquier artista. Si usted se toma una foto con el artista, ¿cuántos números se gana, Marcela? Tres numeritos, gordito. ¡Tres números! ¡Qué fácil! ¿Y a dónde hay que pasar los números, las fotos, Marcela? Al 6128-1314. Así es. Y hoy estamos entregando pantalla. Hoy es un día especial. Se va la pantalla del mes de mayo. Ahora venimos con la pantalla del mes de junio, que se rifa con la Lotería Nacional el domingo 31 de julio. Marcelita, la gente de KMK. ¿Usted sabe qué es KMK? Claro que sí, gordito, un canal de radio y TV. Ajá, y usted ve todos los, a las 7 de la noche, todos los lunes. Los lunes, gordito, que pasan el programa nuevamente. Sí, ahí estamos todos los lunes, si usted nos quiere disfrutar, si usted canta con nosotros, si usted es artista y viene a estar con nosotros, viene y se mete en KMK todos los lunes. Baje la aplicación Música Nacional 24 horas, sí, baje KMK, ande KMK. Crea en KMK porque apoya al artista nacional. Y oiga, Marcelita, ¿sabe qué? Todo el que canta hoy tiene video en YouTube. Los artistas y todos los cantantes de karaoke van a tener su video en YouTube. Si usted quiere cantar con nosotros, métase en nuestra página Campeonato Nacional de Karaoke. Hoy se clasifica para las Estrellas de la Terraza, que va a tener una gran final. ¿Cuándo, Marcela? En diciembre, gordito, todavía falta. Y tiene finales todos los meses. Okay. Ahora estamos con el mes de junio. Vamos a tener una gran final, ¿verdad, Marito? Marito, el karaoke internacional. Estamos muy contentos. El 29, miércoles 29, el gran homenaje a Gray Chávez. Sí, a ese gran artista durante 60 años cantando. Va a estar aquí el gran homenaje. Aquí tenemos unos muchachos, Marcela. Qué guapos vinieron. Ay. Ah, sí, una belleza. Ay, pues,
Oiga, Marcelita, vinieron de negro. ¿Qué, usted trabaja con ese grupo? De, yo no trabajo con ellos, pero les puedo hacer los coros. No, yo creo que usted lo que puede hacer es bailar aquí con ellos. Bueno, bien, muchachos. ¿Y no vinieron a bretear ustedes tres? ¿O qué van a seguir ahí? Porque si no, entonces, y venga, papi, venga para arriba. Aquí está Tito del Castillo. Ellos están conectados, gorditos, compartiendo. Tito del Castillo y su grupo. Todo su grupo. ¿Cómo se llama la agrupación, Tito? Cuéntame. ¿Cómo se llama la agrupación? Cuénteme usted. Cuénteme. Bueno, muy buenas noches. Tito Castillo y su show. Así nos pueden buscar. Tito Castillo y su show. Bueno, de verdad que estamos muy contentos. ¿Cuál es el primer temita que nos vas a cantar? Bueno, vamos a interpretar el tema titulado El Porro. Oiga, muchachos. Semana número uno en las principales emisoras de Costa Rica. Oiga, viene El Porro con Tito Castillo. Si usted quiere bailar, aquí está la pista. Tenga cuidado porque el equipillo es carillo. ¿Cuál se lo llevan? La semana pasada yo estaba asustado. Había uno que bailaba aquí demasiado trompo. Venga, papis. Claro que sí. Les dejamos este escenario, Marce. A mis compañeros Nelson Rodríguez y Iván Bede. A Ivancito ya lo conocemos, Tito. Lo hemos tenido en programa. Totalmente. Pero bueno, muchachos, el escenario es todo de ustedes. Gracias. Bueno, con mucho cariño. Sí. Esto es así. En Costa Rica se baila el porro de una manera muy singular. En Costa Rica se baila el porro de una manera muy singular. Será un paso para adelante, será un paso para atrás. Será un paso para adelante, será un paso para atrás. ¡Cumbia! ¿Dónde está la gente en la terraza? El más animado. En Costa Rica se baila el porro de una manera muy singular. En Costa Rica se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Mira Costa Rica se baila cumbia colombiana. Suavecito. Un pasito para acá. De aquí para allá, qué buena está. Un pasito para acá. Llegó Tito Castillo y te puso a buscarlo. Un pasito para acá. Lo bailando doctores, paramédicos y policías. Lo bailan periodistas, locutores y humoristas. Un pasito para acá. Lo bailan en mi pueblo, a la abuelita y a Ferri. Un pasito para acá. Pasito para acá. ¡Cumbia! ¡Tito Castillo! Mira constantemente baila cumbia colombiana. ¡Pasito para acá! De aquí para allá, ya para acá, qué buena está. ¡Pasito para acá! En toda Costa Rica lo baila. Pasito para acá. Llegó Tito Castillo y te puso a bailarlo. Pasito para acá. Claro que sí, con mucho cariño. Claro que sí. Encantadísimo de estar acá en este programa. Qué rico ese temita, ¿eh? Eso es un porro, un porrito. Un porrito, ya lo digo. Rico, ¿eh? Qué rico que está el porrito, ¿eh? Y estamos estrenando temita, ahora lo vamos a... Hasta que le da ganas a uno de bailar. ¿Y cuál es el otro temita, mi amigo Castillo? Bueno, el temita que estamos promocionando se llama el Tico Mix, que ya está en todas las emisoras de Costa Rica. Igual el ritmo de cumbia.
Bueno, nos vamos a ritmo cumbia. Siga la bailada. Siga en su casa disfrutando. Aquí está Tito del Castillo y su grupo. Cuántas cosas dice tus manos sobre el piano. Dices melodía en el aire van sonando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vives sin un solo. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Ella está con lágrimas de los ojos, que le escondió en el fondo de su soledad. ¡Cumbia! ¡Tito Castillo!
Tito Casadillo. Fuerte el aplauso. Gracias, gracias, muy amables. Bueno, yo a los chiquillos los he conocido por individual. Me gustaría saber cuánto tiempo llevan como grupo, Tito. Bueno, posterior a la pandemia, decidimos unirnos, ¿verdad? Y pues darle un poquito más de variedad a la gente. Nosotros tenemos diferentes formatos. Tenemos formato plancha, formato mariachi y ahora formato tropical también. Ah, qué bonito, o sea, es un show bastante variado. Quisiera saber a qué número los pueden contratar. Claro que sí, al 7227-7229. ¿Y ahora con qué canción nos van a deleitar? Bueno, vamos a ir con un mosaiquito de cumbia al mejor estilo de los Sixos. No sé si se acuerdan en aquellos años 70s, 80s. Esto es así. Nos fuimos. Con mucho gusto. Mira cómo goza la pollera colora. Con la pollera colora. Se mueve, mueve, su cinturita pa' gozar. Con la pollera colora. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está. Con la pollera colora. Colora, 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 colora. ¡Cumbia! Que yo no nací para una mujer, Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Ahí viene la negra serena. La negra mamá, la mamá cumbiambera. Yeah, yeah, la negra Celina, sí. La negra mamá, la mamá cumbiambera. Prendale la fragancia con sus parejas. De amanecer bailando esta negra. Prendale la fragancia con sus parejas. Prendale la vela ya, con sus parejas. Esta noche se amanece, bailando en esta negra. Que esta noche se amanece, bailando en esta negra. Prendale la vela ya, con sus parejas. Prendale la vela ya, con sus parejas. ¡Cumbia!
tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Y dice... ¡Hágale, hágale, cabecito! Me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en alta mar una pilla suave que partía desde el plan con viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Saporteando el vendaval se estremecía, e infalible desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguía, adorando la luz y de leyenda. ¡Oye! Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua. Tito Castillo y su grupo. De verdad que disfrutarlos ha sido un placer, Tito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted lo puede contratar. Digan los números: 7227-7229. No lo llamen anoche porque el hombre es casado. No. Y la mujer pega con la izquierda y con la derecha. Puedes llamar a cualquier hora, ¿verdad? Gracias, Tito. No hay problema. Gracias por invitarnos. Somos Tito Castillo y Show. Gracias. Un gusto tenerlos acá. Marcelita, hágase para acá. Mientras ellos ya van, hagámonos para acá, señor. Sí, mejor usted y yo para adelante. Sí, y ya puedo ir recogiendo, papi, para. Invitando a la gente que está aquí en la terraza, gordito, a anotarse en el karaoke buscando la estrella de la terraza. Sí, Liz está atenta. Queremos aquí muchos participantes. 1500 se lleva la botella. ¿Qué está esperando? Hoy es el día para descubrir tu voz. Y la concursante la semana pasada compartió el premio con toda la terraza, gordito. Oiga, pero el amigo de Siquirres, qué extraordinario. Aquí sonó bien, pero... ¿De dónde? El de Siquirres, el muchacho que cantó primero. Tenés que darme el número para invitarlo. Él tiene que quedar en el concurso. Muy bueno, extraordinario. Hay que oírlo en YouTube para que vea la calidad vocal de ese muchacho. Vocal es otra cosa, papito. Vocal. Bueno, vamos, ahora lo buscamos en el diccionario. Porque yo tanto vas, amigo, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, nos vamos, Tetito. Vamos a poner una piecita de karaoke mientras nos ordenamos. Y luego venimos con el video. Después de que yo cante karaoke, vamos a cantar una piecita, Marcela. A ver si el público también se anima, gordito. Claro, vamos a cantarles algo bien bonito. Vamos a ponerlos a gozar. Vamos a cantarles una piecita de la Orquesta La Solución. Te lo pido, por favor. Recuerde que si usted se toma una foto con los artistas, tiene tres números para la pantalla, Marcela. Tres números para la pantalla. Correcto. Y recuerde que 1500 colones lo pueden llevar a usted a ser la estrella de la terraza. ¿Sabe dónde estamos? En el mejor lugar. ¿Dónde estamos? En la terraza, en el puro centro de San José, gordito. Así es. Esquina del Parque Central. Aquí en Avenida Cuarta, donde usted tiene que venir a pasar su cumpleaños. Eso, ahora sí. A celebrar su evento. Y recuerde que tenemos hasta un tercer piso, papá. Tercer piso. Y el 29 tendremos el gran homenaje. El homenaje a Don Greg Chávez. Correcto. Don Greg Igori Chávez. El otro miércoles, si no me equivoco. El otro miércoles. Oiga esto, qué lindo.
Nos vamos con esta salsita. Que quiere bailar, que baile. De verdad que estamos muy contentos de que estén por acá. ¿Dónde estés? Hoy siempre yo te llevo conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, ay, mamá, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Hacia allá a la izquierda, a la derecha, para que esté bonito, de frente, viéndonos como los machos. Oiga, a mí me gusta el tequila, por si alguien me quiere invitar. Un tequilita, con mucho gusto, bienvenido el tequila. Y si se quieren rajar más, un whiskazo, perfecto. ¿Nada, Marito? Bienvenidos, estamos contentos de estar en su casa. Y más contentos porque Tito Castillo estuvo con nosotros. Y más contentos porque usted está ganando números. Marcela, hoy se va.
La pantallita que se jugó con la lotería del 19, gordito. Así es, el 19. ¿Y ahora cuándo se va la pantalla, Marcela? ¿Cuándo se va la pantalla? 31 de junio, si no me equivoco. Esa chiquita que está ahí no se va a ganar la pantalla porque no está viendo el programa, no comparte, ella tiene mucha plata. Bueno, hay. Ahora así yo me tomo una fotito con ella para así que participe. La envía al 6128. Un poco de risa y dolor. Cuando el mundo se esté muriendo, yo sigo viviendo mejor. ¡Ay! Marito, estamos contentos, Mario. Saludos muy a contentos. Yuli, saludos a Yuli allá en La Habana. Agradecerle saludos, Yuli, a todos los morados. Hoy los morados tienen un pedestal para los manudos. ¡Claro! Démosle un aplauso a todos los morados que supieron perder ayer. Aplauso a los morados, pero ¿por qué no? Un aplauso. Ah, salada, aquí, mi amor. Aquí hay muchos morados, entonces. Ah, sí, y hay muchos liguistas, oiga. ¡Que viva el mejor equipo del mundo! Liga Deportiva Alajuelense, oiga. ¿Ah? Ahí hay una manuda, como tres manudas. Aquí hay otra. Oiga, hay que ir a la Alajuela, porque aquí no hay. Aquí hay otra. Aquí ya diciendo así. No, mi amor, ya no nos puede decir así. Ahora nos tiene que decir así, porque los dejamos botados. Ya no es así. Oiga, tenían 6 clásicos de ganarnos, ¿ah? Casi llegan al 7, ¿ah? Qué bandi. Hoy fue bonito. Desde aquí estoy viendo el escudo de la liga. Hoy casi después nada. De 6 clásicos, mi teléfono no sonó. Qué cosa más rara. Qué bueno, bonito. Nadie me llamó. Terminó el partido, nadie me llamaba, Mario. Nadie me llamaba. Es verdad, en el gimnasio tampoco nadie habló del apenas, tema. Apenas gana la liga, Saprissa, todos mis amigos se olvidan de mí. Es una carajada rara. Es una carajada rara. Muy cierto. Yo tenía ganas de que me llamara alguno y me dijera, gordo, lo felicito. Ninguno más. Ninguno reconoció la pérdida. Todos estaban dolidos y diciendo que fue que ese carajillo de Panamá es demasiado rápido. Esa sí está buena. Ese góndora se lleva los 100 metros como nada. Yo. Bueno, ¿qué tenemos, Marcela? Cuénteme. Gordito, no sé usted si va a seguir con otro artista. Dios, usted es el que manda. Marcela no sabe, man. Así será cuando el marido le pregunta, ¡hey, Marcelita, hoy me toca dormir con una loca, papi! No, es que eso no se sabe tampoco. ¿Tampoco se sabe? ¡Ay, qué tristeza! ¿Ah? Primero que me endulce, a ver si quiero. Bueno, ¿con qué nos empezamos? ¿Con género urbano? Ah, primero ¿usted es el tiene que manda? Primero tiene que endulzarla. ¿Claro? ¡Ah, qué tristeza! Oye, ¿usted qué pensó? ¿Que las cosas eran tan fáciles? A mí me gusta que me conquisten, yo soy delicado. Pues yo también soy delicado. Yo me creo la torta del mango, mami, aunque soy feíto, pero... Cuando me levanto en la mañana, mi amor, digo, ¿cuál es el gordo más lindo del mundo? Y el espejo me dice, vos, huevón. ¡Ay! Bueno, esta sí se lo cree, esta sí le pregunta al espejo, no crea que no. Bueno, nos venimos con uno de los artistas urbanos. Vamos a llamar a... A Daniel. A Danielito. Danielito, véngase para acá. Elis, ya todo está listo, ¿verdad? Ya todo está organizado, contento y todo. No vamos a tener interferencias. Ya el muchacho le pasó la primera. Ya sabe cuál es la que va a venir a cantar. Los artistas son súper profesionales. Vienen a un lugar y se les manda las cosas. Oiga, yo tengo hasta un grupo donde les mando. Vea, este es el DJ. Vea, esta es la animadora. Para que estas cosas no pasen. Pero siempre pasa, Mario. Y ahora vengo y le pregunto cómo se llama la pieza. Y le dice al DJ, la primera. Porque ni nombre le ponen. Ni nombre le ponen, bueno. Oye, ¿sabe qué es lo que más tristeza me da? Que Liz y yo trabajamos como 8 horas cortándole los videos y ni se meten a darle me gusta. Eso es lo que más me duele. De verdad que me duele ver el montón de trabajo que hacemos. Y a veces la gente no responde como tiene que ser. Venga, Piapito. Pero él sí va a responder. Él sí me mandó él el nombre bien. Compartiendo todo. Él es un chiquillo buena gente. Es un chiquillo guapo, canta bien. Mírenlo, viene bien tatuado. Haga, papi, haga. ¡Eso! ¡Ah! Bueno, vamos a cambiar. Vamos a meter un género diferente. Vamos a ver si les gusta a ustedes. De verdad, ojalá que les guste, que le comenten a la gente.
Ojalá que todos estén metidos, no grabando como ella, porque para eso graba Teto y mañana cortamos todos los videos. Pues la gente no entiende, ¿ves? La gente no entiende, haciendo lo que no tiene que estar haciendo. La gente debería graba estar quiere, viendo gordo, el programa. Deje estar peleando. No, es que peleo, es que vea, la gente no ve el programa. Ya, nos ya, vamos. Ya. ¿Cuál es la pieza, papá? No, váyase usted, me quedo yo con Daniel. Buenas noches, mi gente, ¿cómo la están pasando? Primero que nada, mucho gusto, yo soy Daniel DC. Y el tema que viene a continuación se llama Bendito Sea Tu Amor. Eso, Danielito. Bendito sea tu amor. Oiga, qué dichoso. Oiga, aprendas eso. Bendito sea tu amor. Esa letra me gusta para que se la cante a ella. Marcelita. Para que ella aprenda a valorar al amor de su vida. Bendito sea tu amor. Gordo, yo valoro el amor. Usted sí yo no, no, yo nada más yo digo por cualquier cosa. Oiga, qué ojillos. Ya estamos listos. Estamos listos. El DJ Teto lo manda al mundo. Y nos vamos con eso, mi gente. Así. Dice así. Bendito sea tu amor. Gracias a Dios por tu amor. Este amor es sincero. Eres la mujer que quiero. Mi rumbo y mi sendero. No puedo dejar ese amor tan especial. Chica como tú no hay. Ven que te quiero amar. Un amor sin igual. Bendito sea tu amor. Alegras mi corazón. Me llenas de ilusión. Gracias a Dios por tu amor. Bendito sea tu amor. La manera en que me hace sentir tan especial. Bendito sea el destino que te pude encontrar. No puedo expresar tanta felicidad. Y es que a tu lado nada me puede faltar. Hasta el cielo me pones a soñar. Eres lo más preciado y te quiero cuidar. Querer se queda corto con lo que te quiero amar. La luz de mi camino y mi sueño de un hogar. Bendito sea tu amor. Alegras mi corazón. Me llenas de ilusión. Gracias a Dios por tu amor. Bendito sea tu amor. Gracias a Dios por tu amor. 24/7 no te dejo de pensar. Que la vida me sonríe con poderte abrazar. Sentir como mi corazón empieza a palpitar. Y hay sentimientos que no puedo evitar. Lo que te amo no se compara con el mar. Y así como el destino nos pudo ya juntar. Que esta linda historia no termine jamás. Para que nuestro amor dure la eternidad. Amame que yo sé. Contigo me quedaré. Amame que yo sé. Muy feliz te quiero hacer. Este amor es sincero, eres la mujer que quiero, mi rumbo y mi sendero, no puedo dejar este amor tan especial, chica como tú no hay, ven que te quiero amar, un amor sin igual, bendito sea tu amor, alegras mi corazón, me llenas de ilusión, gracias a Dios por tu amor. Bendito sea tu amor. Gracias a Dios por tu amor. Magic B, otra calidad musical. Daniel DC, metiéndole cabrón a esta bola. Amame que yo sé, contigo me quedaré. Amame que yo sé, muy feliz te quiero hacer. Yo sé, contigo me quedaré. Amame que yo sé, muy feliz te quiero hacer. Muchas gracias, mi gente, de verdad. Qué placer estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, papi. Oiga, te cuento. Dígame, gordito. Tenemos cumpleañera. Hay cumpleañera hoy. ¿Dónde está la cumpleañera? Venga para acá, mi amor. ¿Cómo se llama? Que el artista quiere sacarse una foto con usted. ¿Cómo se llama la cumpleañera? Marcela, lista para tomarse la foto. Venga, mi amor. Venga, mi amor. Si no voy yo por usted. Venga, mami. ¿Qué es el miedo? Si no, DJ. ¿Cómo es? DC. DC.
Danielito no muerde, mi amor, venga. Venga, Danielito y yo le vamos a cantar cumpleaños. Venga aquí. Cuando Tetito lo lance, usted va a tener este tequilita. Cuando yo le diga, porque estoy nervioso, mi amor, de tener una mujer tan bella como usted a la par mía. ¿Entiende? Yo no todos los días tengo una mujer tan guapa como usted. Yo cuando le diga yo, usted hace lo que yo le voy a decir. Vamos a darle cumpleaños. Tetito ya lo tiene todo listico. Ya. Vamos con cumpleaños. O lo canto yo a capela. Cumpleaños feliz te deseamos a ti. Cumpleaños. Ya dile. Cumpleaños feliz. Arriba, arriba, abajo, al centro y para adentro. Ahora sí. Yo creí que iba a dejar algo para mí, ¿no? Como que tiene ser. Me parece, no sé. Parece, ¿no? Gracias, mi amor. Un aplauso para ella, bien bonito. Porque está ella en cumpleaños. ¿Qué es el temazo que sigue, papi? Gordito, el temazo que viene se llama Mía. Y ya con este me despido de todos ustedes. Muchas gracias Mía. Por la oportunidad. Y seguimos aquí trabajando. Claro, muchas gracias, Mía. ¿Y por qué Mía? Cuénteme. Porque así dice el coro. Así dice el coro, sí, sí. No es que hay una mujer ahí que usted le canta Mía, ¿no? Yo, una no, historia yo pregunto, yo de la vida real. Ah, de esa la vida canción real. Es de la vida real, sí. ¿De tu vida real? Sí. Ok. Sí, pasó. Bueno, démosle un gran aplauso a este lindísimo cantante de música urbana que está con nosotros. Aplauso, 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 aplauso. Y nos vamos con esto que dice así. En el Llano de Alajuelita, a tan solo 20 minutos de San José, se encuentra el restaurante Mirador América, un lugar familiar y romántico, donde impera la extraordinaria vista al Valle Central. Restaurante Mirador América ofrece gran variedad de platos a la carta, vinos, licores nacionales y extranjeros, abiertos todos los días desde las 11 de la mañana. Saboree nuestros deliciosos almuerzos y cenas familiares. Fines de semana, show y karaoke bailable. Restaurante Mirador América, un lugar para compartir en familia. Bar Restaurante La Terraza, en Avenida Cuarta. Sí, en Avenida Cuarta. Al puro inicio de la Avenida Cuarta, diagonal al Parque Central. Ahí está el mejor lugar para que usted haga su fiesta, para que usted haga su evento, para que usted comparta con su pareja. Bar Restaurante La Terraza, excelentes precios. Las bebidas siempre están frías. Ese es Bar Restaurante La Terraza, donde es una delicia comer. Te esperamos. Deleítate con nuestra cocina. Bar Restaurante La Terraza. Ya te podés ganar un número de la pantalla. Es muy sencillo. Ve a ver el programa. Sí, el programa está cada 15 días en Higuerones Hilos. Cuando vas a Higuerones Hilos, en cualquier momento y comes, puedes tomarle una foto a la factura y mandarla al 61281314 o al 62922234 para que te ganes la pantalla. Y cuando vas al bar restaurante La Terraza, recuerda que todos los jueves estamos en el bar restaurante La Terraza. Y si vas cualquier día que vas, le tomas foto a la factura y quedas participando, lo pasas al 61281314 o al 62922234. Con eso te ganaste, puedes ganar la pantalla. ¿Cómo hago para cantar karaoke? ¿Cómo hago para participar? Sí, hay un programa, el programa de Rondo Regalón, que busca siempre tu voz, que siempre tiene premios, que te sube tu video a YouTube y a Facebook. Esté atento a la página Campeonato Nacional de Karaoke, sí, o Noticias de Karaoke, sí, Noticias de Karaoke, Rondo Regalón. Busca las páginas, únete a ser uno más de nuestro programa.
¿Cómo gano números para la pantalla? Muy sencillo. Pon en el buscador de Facebook Gordo Regalón y te metes en cualquier página de Facebook del Gordo Regalón o en YouTube, en el canal Pon Gordo Regalón, a ganar números, números de la pantalla. Bueno, mi gente, ustedes se preguntarán qué hago yo por acá. Bueno, antes de que Dani cante, primero que nada, quería enviarle un saludo muy especial a la mamá de Daniel, que está aquí detrás de cámara. Mi amor, que Dios te bendiga. Ella siempre anda apoyando a Dani en todo. Es una mujer muy linda. Cuando la conocí, pensé que era la novia. No parece tu mamá, Dani. Se ve demasiado guapa. Dani, me gustaría antes de que cantes, que nos digas a qué número te pueden contratar. Sí. Bueno, para todos, al 61-18-5133, ahí estamos para servirle. O en mi página oficial, La Industria Dizzy, ahí está toda la información y todo lo nuevo que venimos trabajando. Bueno, y Dani es un gran muchacho, es un muchacho muy trabajador. Además de eso, es un muy buen cantante y él es compositor de su música. Y eso siempre se lo ha admirado, él es quien escribe sus letras. Y si el DJ la tiene lista, nos fuimos así. Sí, y dice así. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Hey, yeah. Y dime qué se siente. Dime si tienes ganas de volver. Hay algo diferente. Y te lo juro que yo quiero también. Porque eres mía, mía, mía y de nadie más que tú eres mía. Nos perdemos y así lentamente nos comemos. Porque eres mía, mía, mía y de nadie más que tú eres mía. Nos perdemos y así lentamente nos comemos. Estás con él pero pensando en mí. Yo sé que te gusta lo que te hago sentir. En la cara se te nota que te hago venir. No soy harta pero me prefiero. Y te digo, nadie la envuelve, nadie la envuelve ya. Ella conmigo sale y se pierde. Nadie la envuelve, nadie la envuelve ya. Ella conmigo sale y se pierde. Yo sé cómo es tu movimiento. En la cama no hablamos de sentimientos. Lo que entre tú y yo está sucediendo. Nadie tiene que saber que nos estamos viendo. Porque eres mía, mía, mía y de nadie más que tú eres mía. Nos perdemos y así lentamente nos comemos. Porque eres mía, mía, mía y de nadie más que tú eres mía. Nos perdemos y así lentamente nos comemos. Yo sí te lleno de placer. Te llevo a flores, yo te hago mi mujer. Él anda contigo, pero tú me quieres ver. Te metas mis mentiras, yo sé que no eres fiel. Y nos vemos a escondidas. Esto no durará toda la vida. No, no, no te noto arrepentida. Pero lo que hicimos no se nos olvida. Te digo, nadie la envuelve, nadie la envuelve ya. Ella conmigo sale y se pierde. Nadie la envuelve, nadie la envuelve ya. Ella conmigo sale y se pierde. ¿Qué se siente? Dime si tienes ganas de volver. Hay algo diferente. Y así lentamente nos comemos. Porque eres mía, mía, mía y de nadie más que tú eres mía. Nos perdemos y así lentamente nos comemos. Antología Daniel dice. Gracias, mi gente. Fue un placer haber compartido con todos ustedes. Este fue Daniel DC. Gordito. Bueno, ¿cómo estás? De verdad, démosle un fuerte aplauso a este Danielito, que
canta muy lindo, tiene unas letras muy lindas, letras con sentido que en música urbana a veces cuesta encontrarla. Un aplauso bien bonito, un aplauso a La Terraza, un aplauso con cariño, con respeto y valor. Muchas gracias. Gordito, papá. Muchas gracias más bien, y agradecer siempre a Marcelita que nos está apoyando también, y al programa por recibir como tiene que recibir a los artistas nacionales. Así es, esta es tu casa, papá. Muchas gracias, nos vemos, mi gente, gracias. Bueno, de verdad que estamos muy contentos. Aquí, papi, aquí. Estamos muy contentos. Y vea que estamos contentos, que ahora vamos a empezar con el karaoke. Vamos a llamar a una de las colaboradoras nuestras, porque necesitamos 3 cantantes para iniciar el concurso. Y los invitamos, 1500 colones. Usted se puede ganar la botella de Smirnoff hoy. Y viene Liz Vadilla, viene a cantarnos karaoke. Liz Vadilla. Venga, las dos. Démosle un aplauso a mis dos compañeras de trabajo. Ellas quieren cantar y ahorita vienen a cantar esta mesa de cumpleaños. Saludos a la gente de La Terraza. Saludos. Espero que les esté pasando bien. Gente linda de San José. Vamos a cantar. Bueno, nosotros decimos. Para ver si la gente se anima con el karaoke y vienen y se anotan con Lisa a cantar. Eso es sencillito. Dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
Nosotras. Sugar Daddy. Ahí es cuando se sufre. No, para el Sugar Daddy, si me gano la plata yo sola. Le pago mis uñas, el pelo, lo siento. ¿Qué dijo? Ella se canta sola. Que sufre cuando no hay plata. ¿Qué dijo? No dije que nadie me la regale, ojito. ¿Qué dijo? El amor se sufre porque cuando no hay... Cuando no hay dinero, no por cuando amor. Cuando no hay quien nos pague las uñas. No. Cuando no hay dinero para las uñas. ¿Y qué está diciendo con eso? Y cuando me quede sin trabajo, espero en Dios que nunca suceda, porque soy muy que buena. Llegue un papi y le pague las uñas. No, ¿para qué los papis? Pero, los papis entonces, piden algo entonces, a cambio. Y si no esta me está nada, peor no que Cantinflas. ¿Quién le va a entender, man? No, con mi plata usted me lo está pago, peor gordo. Que pero mami, usted no hay... Gordo, las mujeres de hoy en día no ocupan que nadie les pague usted, nada. Repita lo que usted dijo. Yo no sé qué mujeres conoces tú, pero las mujeres que yo conozco, ninguna ocupa que nadie le pague. Repita lo que usted dijo. Repita lo que usted dijo. Dije que uno sufre cuando no tiene la plata para las uñas, no que nadie se la dé. No, usted dijo, pero estamos hablando de amor. Ahí quedó grabado, gordo. Estamos hablando de amor. Uno no sufre por amor. ¿De qué estamos hablando, mi amor? De amor, ¿verdad? Y que uno no sufre por amor. Ella dice que sufre por las uñas. ¿Qué es lo que usted piensa? Dice que la madre quiere un papi que le pague las uñas. Él lo piensa, que es un mal pensado. ¿Ah? Nosotras las mujeres trabajadoras no. No lo pensé yo, lo pensó todo el mundo. No, gordito, solo usted. Bueno, está bien, mi amor. Dejémoslo ahí. Vene mi amiga que nos va a cantar karaoke. ¿Dónde está la que nos va a cantar karaoke? Eso, tenemos venga, karaokera. Mi amor. ¿Dónde ¿cómo está se llama karaoke? Ella? ¿Cómo? Angelín, venga Angelín. Angelín, ¿dónde está la barra de Angelín? Eso, sí se trajo barra, vio gordito. Angelina viene con buena barrita. Aplauso para Angelín. Y así como Angelí se animó, anímese usted también que está ahí sentadito y véngase a karaokear con nosotros. Mira, mi amor, si usted postea y usted tiene ahí prendido el programa, pide un numerito de esto y usted se puede llevar una pantalla. Hoy se la van a llevar. ¿Usted no quiere ganarse la pantallita? Por el micrófono, mi amor, estamos en el programa. Sí, claro, sí, claro. Qué linda. Aplauso porque ya habló y habló bien bonito. Aplauso para ella. Vamos, ¿vecina de dónde? De Desamparados. Es de Desamparados. Vecina mía. Somos vecinas. ¿Y de qué lado de Desamparados, mi amor? Desamparados muy grande. De San Miguel. De San Miguel. Vaya el saludo para toda la gente de San Miguel, de Desamparados, porque tenemos una hija tuya que ella se va a quedar porque ella quiere ganar el concurso de la noche de hoy. Ella quiere llevarse el pase a la final de este mes con la botella de Smirnoff. Recuerde que usted, si quiere ganarse una pantalla, ¿qué tiene que hacer, Marcela? Si mandar quiere ganarse una pantalla con los artistas o mandar una foto de la factura de lo que compren hoy aquí en la terraza. O estar pidiendo números en el programa. Ahora mismo usted puede pedir un número. Ahí le damos un numerito. Pone, gordo, de mi número. Liz, de mi número. Marcela, de mi número. Para eso les decimos que vean el programa, para que participen y ganen. Recuerde que en cualquier momento viene un premio para los que están en casita. Aquí, ¿cuál es el tema, mi amor? Así no te amará jamás. ¿Así? No te amará jamás. Así no te amará jamás, aprenda. Nos vamos, Marcela y yo nos hacemos un chorro de humo. Y ella nos canta, oiga al público, oiga al público. Sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío fue un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le dan lo que jamás quisiste darme a mí,
qué manera de quererte, qué manera. Oiga, canta la huila, canta, canta. ¿Dónde está la barra de ella? Se trajo hasta el perro, mami. Hasta el perro la choza se trajo. Así hay que hacer, gordito. Cuidado la muerte, mami. Cuidado la muerte del perro. Cuidado, gordito, cuidado. Me deja leer los mensajes acá del Face, porfa. De la página del... La dejamos leer. Sí, para ver si, sí. Pa ver si deja de joder un rato. Dice Margie, hola. Oídos de casa con lluvia, los acompaño desde la casa. Pone Mauricio, los estamos viendo desde el Mirador Las Américas. Pone Gretel, María Cuña, saludos a Liz, Marce y Chepe Ortiz. Yo felicité a todos los liguistas por Facebook, gordito. No lo vio, le pone Gretel, por lo que usted había dicho. Gracias, pone gracias. Pone David, saludos. Y pone, acomódeme a ese gordito, Marce. Melba pone, jiji, morí bella. Saludos a Melba también, un besito a toda la gente que está por ahí conectadita desde su casa viendo el programa. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Recuerde dejarnos un comentario y puede ganarse un número para la rifa de la pantalla. Así es, de verdad que tenemos muchas ganas de que usted gane, gane y siga participando con nosotros. Y recuerde que en cualquier momento viene el premio para acá, para la gente de la terraza. ¿Ah? Ahí tenemos unos amigos que están saboreando una pizza riquísima. Qué rica pizza, mis amigazos allá atrás. Qué rico. Ay, qué rico venir a la terraza y comerse una pizzita grande, ¿ah? Claro que sí. Claro que hay que venirse a la terraza. Comida exquisita. Ya usted pidió comidita, mami. No sabe. No sabe de lo que se está perdiendo. Bueno, ¿con quién seguimos, Marce? ¿Con quién seguimos? Gordito, ya. Sigue usted cantando, ahora que bueno, me acuerdo. Voy yo entonces. Señoras y señores, las dejamos. Marcela quiere cantar. Me lanza Lágrima por Lágrima, que fue la que quise cantar la vez pasada, pero no se pudo. Hoy sí, me voy a animar. Tómense una foto conmigo, mi gente, y se lleva 3 números de la pantalla solo con enviar la fotito al 61281314. Es así de sencillito que usted participe. No le estamos vendiendo un número. Y hoy se va la que jugó con la lotería del 19. Así que es así de sencillo llevarse una pantallita. No le caería mal para el cuarto o para la sala de la casa, ¿verdad? Por lágrima, la pagarás. Eso es para ti, Marito. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Pero el que más sufrió tu corazón.
Oiga, qué llorada se pegó. El que está llorando es Mario. Qué llorada. Ya no hay más oportunidades. Oye, Mario, ya, se terminó la paciencia. Usted no sabe si Mario es casado y lo van a matar. Mario no me deja molestarlo, no importa. Ah, ese ya. Desde que yo empecé a molestarlo se divorció, ¿verdad, Marito? Me contó. Le dieron 20 y no le dieron de vuelta. ¿Y ella qué le da? ¿Usted está en qué número de bate? Como en el 3001. En el 3001. No, no, Marito, no le haga caso. Usted sabe que eso es mentira. No, ya. No, no es mentira. Eso no es una mentira, realidad. Marito. Ella Marito, sabe. Marito, ¿cómo está, terrible, carita? ¿Usted le cree al gordo? Mi amigo Percy John, venga para acá, Percy. De verdad que estamos muy contentos. Percy es un cantante que nos hace el honor de acompañarnos. Un baladista. Gran amigo también. Gran amigo. Hello. Gran persona. Y te vi con Leo Bando. ¿Qué estabas haciendo con Leo Bando? Contame. Sí, estamos produciendo un nuevo tema musical con el maestro Leonel Obando. Con Leito, Leito, vaya el saludo para Obando, un gran amigo, un gran músico nacional, al cual tuvimos el honor de hacerle un homenaje aquí en Bar Restaurante La Terraza. Y les recuerdo que el 29 usted puede estar viendo el homenaje de Gray Chávez. Sí, 60 años de canto. Y aparte también le recuerdo a usted que usted nos puede estar viendo todos los lunes en KMK. Si a usted le gusta este programa, los lunes lo reproducen en KMK TV. A partir de las 7 de la noche. KMK Radio TV. O lo puede ver también en la aplicación. Yo la ando la aplicación en mi celular. La bajan. Usted también, ¿verdad? Yo te vi que vos también estás ligado a KMK. Y de verdad que es extraordinaria la música nacional que pasan diariamente. Cuéntame, ¿qué temazo me vas a cantar hoy? Bueno, ahorita vamos a cantar dos temitas originales de mi autoría. Vamos a presentar un tema que grabé con un productor español en Uruguay. Vamos a presentar un tema también que grabé acá en Costa Rica que se llama Quiero Ser Algo Más, y el tema es Mejor Tal. Es al ritmo de chacarero, como un folclore argentino. Y también tiene una mezclita de tambito acá de Costa Rica. ¡Qué rico, qué rico! Gracias. ¿Algo que le querrás preguntar, Marcelita? Bueno, claro que sí, gordito. Por ahí lo he visto a Percy publicando algunas cositas de los trabajos que está haciendo. Me gustaría saber ahorita dónde estás trabajando, si te estás presentando en algún lado, si estás solo en eventos privados. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Bueno, sí, ahorita estamos manejando lo que es evento privado y alguna que otra mezclita así, digamos, que la gente... Por ejemplo, en el Mall San Pedro vamos a estar, si Dios quiere, el sábado 2 de julio, a las 3 de la tarde ahí también, colaborando ahí con un certamen de belleza. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita, sí, a todo público. Okay. Por el Mall San Pedro, el día sábado 2, ¿a partir de qué hora? 3 de la tarde. A partir de las 3 sí, de la por tarde. Por ahí los esperamos. ¿Y ahorita con qué vas a arrancar, Pers? Con la canción Es Mejor Dar. Es mejor dar, y si el DJ la tiene lista, nos vamos nosotros, gordito. ¡Nos vamos! Estás en Bar Restaurante La Terraza. Que te dice que aún es tiempo para vos de ayudar sin importar las consecuencias, con la fe y la mirada puesta en Dios. Todos unidos llegaremos a la meta. Es el momento de apoyar con emoción y que se escuche en todo el planeta que es mejor dar. Que por la falta de amor en la humanidad no alcanzó a ver de qué color es nuestro cielo. Con la fe y la mirada puesta en Dios, todos unidos llegamos.
canción y el mundo entero orgulloso cantará que es mejor dar que recibir. Ser generoso y con amor voy a ayudar. Manos que dan siempre estarán llenas de gloria y bendición que Dios dará. Gracias. Taxi, una preguntita. Yo tengo mucho tiempo de conocerte. Dime cuál es tu género favorito. No tengo, en realidad. Puedo cantar de todo. Sí, es que te he escuchado siempre cantando algo diferente, nunca lo mismo. Pues sí, sigo la línea del original, ¿verdad? Y mi música, por ejemplo, tengo baladas pop, balada rítmica. Y ahora, pues, ritmo chacarero, ¿verdad? Que es como un folclore de música argentina. Lo grabé con un productor español, como dije al principio, y le metemos la voz acá en Costa Rica. ¿Qué más nos vas a cantar, Percy? Bueno, voy a cantar otro tema que se titula Quiero Ser Algo Más. Ahí les voy a solicitar que me ayuden con las palmas, que bailen, que gusten, porque es bastante rítmica. A ver si les gusta. Ok, esta es bailable entonces. Pues sí. Y si el DJ la tiene lista, entonces nos vamos. Nos vamos con esa. Listo. Y es que el amor no lo puedo ocultar.
muchas gracias. Gracias. Bueno, qué buen día, Percy. Qué bonito. Cada vez oírte interpretar, no hay nada más bonito que escucharte. Les recuerdo que usted se puede ganar la pantallita. Usted se la puede ganar, es sumamente sencillo. Marcela, ¿cómo hago para ganarme la pantalla? Gordito, súper sencillo. Se toman una fotito con el artista del día de hoy, que hay varios, y le dan tres números para la pantalla. O se toman una fotito conmigo, yo no me enojo. Y aparte de eso, Marcela, ¿qué más? También, si usted que está allá en casita o acá en la terraza nos deja un comentario en nuestras redes sociales, comparte el video, comparte los videos de YouTube y los manda al 6128-1314, se va a estar también ganando numeritos de la pantalla. Y aparte, usted bien puede ganar números de la pantalla con la factura de la terraza. Usted cancela, pide la factura, le toma la foto y la manda al 6128-1314. 6128-1314, mande su factura para que usted participe. Hoy tenemos ganadora. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias, mucho hermanito. Gusto. Muchas gracias, gracias, de verdad. Hoy tenemos ganadora y tuvo la suerte que el otro no llegó. Por eso les digo que cuando yo los invito a venir al programa, tienen que venir con tiempo, sacar el tiempecito. Más si se ganan un premio, hay un protocolo siempre a hacer. Venga, mi amiga, cantante nacional, vamos a pedirle que nos cante una pieza ahora. Para aprovecharnos que estás aquí. Venga, correcto, mi amiga, venga, 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 para que se... Véngase, Marcia. Tráigase a Semae para que se lleve la pantalla, porque... Venga, sí, ella se ganó la pantalla. ¿Y por qué ganó la pantalla? Porque participó, gordito. Porque participó. A la gente le digo, comparta, ponga comentario, mándelo al 612814 y no lo hacen. Vea cuánta gente hay aquí, cuántas cuentas han pagado y cuántas fotos han llegado. Le digo, ¿cuántas? Ninguna. Porque así es la gente, se les dice y se les dice y se les dice. Es como si no se les dijera. Sí, claro, ahora nos va a cantar una, Marcia. Vea, yo hago un grupo. Hago un grupo para el programa. Les digo, pasen las pistas, numérelas, hagan una. Llegan aquí y siempre lo mismo. ¿Entiendes? Entonces no es que yo quiera, sino es que pues tiene que tener un orden, ¿no? O sea, muy fácil. Es como cuando usted está en la choza, llega, se quita los zapatos. ¿Dónde tienen que ir los zapatos? A la zapatera. ¿Verdad? Es tan fácil, man. Pero la gente a veces no lo hace. Lo fácil no lo quieren hacer. Recuerde que usted se puede ganar la pantalla. Es sumamente sencillo. Métase en el programa. Ponga gordo, deme un número. Póngase en artistas nacionales el gordo regalón. Ahora cuando yo llego a la casa, le escribo y le mando el número. Tan fácil como eso. Esa es una. La otra, Marcela, ¿cómo puede ser? Gordito, es que hay tantas maneras que se tomen una fotito conmigo, así de fácil. Con usted o con cualquier artista, tres números de la foto. Usted paga todos los martes, todos los jueves y nunca manda la foto. Ya se hubiera ganado. Y manda la foto. Pero no lo hacen. Tan sencillo como eso. Gordito, yo participé en uno de los juegos y también gané. Le acerté al marcador la última vez. Bueno, sí. Y gané. Claro. Venga, mi amor, claro, que estás esperando. Que no, dice el DJ que ando con la voz afónica y usted me hace hablar y hablar y hablar. Mi amor, ¿cómo estás? Oiga, déjeme felicitarla porque anda usted de rojo y negro. Démosle un aplauso a ella por ser inteligente. Anda de rojo y negro. ¡Wow! Por eso se ganó la pantalla. ¡Wow! Que me cae bien esta mano. Ahora la vamos a poner a cantar. Venga, papi. No, mami, no se va a llevar. Liz, Liz. ¡Bátoli, bátoli! Ay, mi amor, ¿cuándo será el día en que no tenga que decirle las cosas? Venga aquí. Aquí, mi amor. Otra, otra, por si sale una fea. Celos de los ojos de mi amigo. Véngase, amigo. Venga, papi. Venga, para que salga con la foto donde se lleva. Tómale el video a él. Donde se lleva la foto. Venga. Va a tener que llevársela a usted porque el hombre no quiere venir. Venga, papi. Tómale el video donde se lleva la foto. Él ganó porque participó. Usted no gana porque no participa, porque no ve el programa. Gracias. Ya se puede llevarla. Vaya, mira cómo me duele que se la lleven.
siento mi bolsillo, 117,000 pesos. Gracias a usted, Marcia, por participar. Viene como un Edwin. Mi amor, ¿cuál va a cantar? ¿Cuál va a cantar? No sé si el mix de boleros. No se resienta conmigo. No, yo no me resiento con nadie. Yo soy muy franco para hablar. Yo también. Y a veces a la gente le caigo mal porque le digo la verdad. Yo también. O sea, a veces la gente dice, pero ¿por qué los artistas no progresan? ¿Cómo van a progresar si vienen a un programa y no le dan me gusta ni a su propio video? Es que no es que yo lo quiera decir. Es que las cosas son así. Si usted quiere progresar en la vida, usted mismo va a un programa y mañana lo primero que tiene que hacer es, vea, yo me peleo con ella cuando no está. Pregúntele lo que me peleo con ella cuando no están los videos al día siguiente. Yo me preocupo, pero por más que yo me preocupe, si los mismos artistas no se preocupan, ¿verdad? Aquí, aunque usted no lo crea, este programa mucho se hace con el patrocinio de La Terraza, con el patrocinio de Higuerones Ciros y con el patrocinio de este gordo, ¿verdad? Porque hacer esto no es barato, ¿verdad? No es barato. Para hacerlo con calidad, para hacerlo charrareado, sale muy barato. Pero para hacerlo bien hecho, como lo hacemos, con el sonido que se hace, con la calidad que se les da, cuesta. Y ojalá que lo aprecien y ojalá que nos apoyen, porque ocupamos de ustedes. ¿Qué me va a cantar, mami? Ahora sí, dígame. El mix de boleros de Celia Cruz. ¡Ay, qué rico! El mix de boleros de Celia Cruz. ¡Disfrútenlo! Y usted va a cantar. ¡Aplauso a La Terraza! ¡Aplauso! Espérame en el cielo, corazón. Yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero,
De mi EP titulado Géneros, doy el testimonio, lo grabé con solo un oído porque yo padezco de una hipoacusia súbita profunda. Por eso es que los decibeles altos tenemos que cuidarnos, porque yo perdí el oído por eso. Bueno, pero qué buena. Ese mosaico bolero, démosle un aplauso a ella que se lo merece. Buenísimo ese mosaico de bolero. Mil gracias, bendiciones, gracias. Gracias por la invitación. Tiempo pensando, queriendo. Las falsas promesas que hacía. Hágale, hágale. ¿Las falsas qué? Repítale. Las falsas promesas, no. ¿Qué hacías? Ojalá puedas hacerlo muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. Este mazo, ah. Así es. A la que le caiga el guante que se lo plante. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Gracias, mi amor. Que disfrutes gracias, mucho gracias la pantalla. Por el premio, gracias por la invitación. Que disfrutes mucho la pantalla. Excelente. Mañana quiero ver todos los videos suyos en YouTube comentados. Okay, los quiero ver en todas las redes sociales y que usted me haga caso y participe. Recuerde cómo se gana la pantalla, Marcela. Compartiendo los videitos del programa, dejándonos un comentario también ahí en el programa en vivo. Además de eso, en las publicaciones en el canal de YouTube, Artista Nacional es el Gordo Regalón, tomándose una foto conmigo o con uno de los artistas, tomándole la foto a la factura de lo que está consumiendo y enviando los pantallazos al 6128-1314. Cuando usted logre que todo el mundo le ponga atención como número uno, usted se va a llenar de plata. Ese sí le pone atención. ¡Qué increíble! Bueno, Tetito, saludo para número uno en donde se encuentre. Vamos a cantar una canción, porque después viene otro cantante. Sí, vamos a cantar una canción, vamos a cantar un bolerazo. Vamos a bolerear. Vamos a bolerear. ¿Quieren que bolere o que cante salsa? ¿Qué quieren? ¿Salsita o bolero? Lo que quiera, gordo. ¿Ah? ¿Salsita o bolero? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Salsa? Bueno, vamos a cantar una salsita, entonces vamos a... Te has echado el olvido, madre, que esa pieza de Iván Bolaños me encanta, madre. Es un temazo. Una de las grandes voces de Costa Rica, el duende Iván Bolaños, que próximamente le vamos a estar haciendo un gran homenaje aquí en Bar Restaurante La Terraza. Esté con nosotros, esté ligadito, porque vienen grandes cosas en el mejor lugar de San José. De mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado y que por fin te sientes libre. Le dice que fue un error vivir conmigo y que quererte fue un castigo, porque no sirvo para amarte, tú le dices. Que te propones nunca más volverme a ver. Puede hacer volver, todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme, no quererme, y me has abandonado, has echado al olvido, has dejado de amarme, y a tu amor lo he perdido yo. Me has echado al olvido,
peor, que soy borrón y cuenta nueva. Le dice que no me quiere ni de amigo, que yo jamás te he comprendido, que ni siquiera me recuerdas. Tú le dices que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver, todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme, y me has abandonado, me has echado al olvido, has dejado de amarme, y a tu amor lo he perdido yo, y cómo voy a hacer para olvidarte. El Señor, que ya se regresa la luz, es lo que parece. Con nosotros, por estar en el programa. Gracias por los aplausos. Estamos contentos. Tenemos cantante karaoke. Cuénteme. Dígame cosas positivas. ¿Quién? Liz Dani. Liz Dani ya cantó con nosotros. Ya está clasificada y todo. Pero hoy se quiere llevar el litro y tiene derecho a llevárselo. Venga, Liz Dani. Y mi otra amiga, hoy que tenemos pocos, inténtelo otra vez. La semana pasada no le fue bien, pero esta puede ser su noche. Venga, mami, inténtelo. Qué bien, mami. Liz Dani, usted está ya en la final del mes, pero hoy te puede llevar la botella también, ¿verdad? Eso viene por el litro. La vez pasada quedó segunda. Para que invite. ¿Qué me va a cantar hoy, mami? Ahora entendí, Yuridia. ¿Cómo que me va a cantar? Ahora entendí, Yuridia. Ahora ella entendió. ¿Será que Marcela ya entendió? ¿Usted comprenderá esa situación? ¿Será que Marcela ya va a dejar de decir cantinflas? Véalo en el próximo programa a la misma hora y por el mismo Metro Calán. Esté siempre con nosotros. Se va la pantalla, se va Percy. Y se va la pantalla. ¡Qué dichosa, mi amor!
¡Qué dichosa se fue la pantalla! Y usted no se gana la pantalla, ¿sabe por qué? Porque no comparte el programa, porque no se mete en las páginas, porque no juega con nosotros. Si aquí hay una persona que se ha ganado un juego en los últimos días, porque todos los días hay juegos en la página, principalmente en la página de Artistas Nacionales, El Gordo Regalón, tiene que reportarse con Lil. Lil, levante la mano para darle su premio. Bueno, mi amor, ya todo está listo. La fama te llama, el gordo se va, se desaparece. El aplauso, la terraza suena. Suena el aplauso, la terraza. Y nos vamos. Quererte así, obsesionada te pedía. Para mí, no pregunté, solo te di. Lo que tenía fue así, entendí que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidarte. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Cómo estás? Aquí bien, casual. ¿Casual? Eso no es la salida, ¿ves, ma? Pero si después no, dice que ella conoce. No es cantinflas, ma. ¿Cómo estás? Gordo. Bien, casual. ¿Qué ves casual? Viendo aquí el programa del gordo. ¿Casual? Madre, tomar esa vara, ma.
No me he tomado nada. Deje ni un tomar vaso esa de agua. Vara, madre, porque... Ah, no, ya sé que es lo que la abuela, ya sé. No, mi cara de poca. Es el hechizo del número uno, ¿no? Un vaso de agua. Qué bueno. Ese más sí tiene poder. ¿Y tiene qué? Poder. Sí, claro. Por el poder de Grayskull. Sí. Bueno, de verdad que estamos muy contentos. Tenemos otro cantante. ¿Cómo se llama el otro cantante? Dice por acá que tenemos a Dani Morales, el profe. Dani Morales dice que él es el profe. Oiga, Dani es el profe. ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Dani, ¿qué nos vas a cantar? Contane, Dani. Véngase, Dani. Venga, nosotros. Dani. Se puso una cadenilla, una cadenilla. Para y se para acá. Eso sí. Qué buen chaine, mae. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bonito el chaine, mae. Me gusta el chaine. Sí, 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 pero ya. ¿Qué me vas a cantar, papi? Contame. Bueno, esta primera canción que vamos a cantar se llama Cantinero. ¿Cantinero? Bueno, así es. Oiga, mis amigos de ahí, los bartenders, les van a cantar Cantinero. Sí, verde, bueno. Esta canción, esta canción estuvo número uno en radios en Omega Stereo ahorita en febrero y marzo. Y ahorita para 2023 se va a estrenar en una novela en TV Azteca. La hice para un programa en TV Azteca allá en México. Qué bueno, papi. Qué dicha. Espero que les guste mucho. Vamos a ver cómo nos va. Estamos muy contentos. Cuando el DJ me indique, te vamos a dar el lanzamiento. Recuerde que estamos, ¿a dónde, Marcela, estamos? En la terraza, en el puro centro de San José, gordito. Papi, ¿por qué está incómodo? Siéntese aquí para que esté viendo de frente. Está todo incómodo. Se le puede torcer el cuellito. Bueno, usted se sienta donde quiere, pero si quiere, se sienta acá. Aquí estamos, él nos canta el cantinero. A mí sírvame un trago. ¡Wow! Sí, me voy es. Yo para la barra. ¡Vámonos, Marcela! ¡Vámonos, Marcelita! Estamos en Bar Restaurante. La verdad entre copas suele ser testaruda. Duele más que te mienta, eso nunca habrá duda. Que para mí no hay otra, no lo habrá y no lo hubo. Pero mira qué cosas, yo dejé de ser tuyo. Pues en la apreciación que antes te hice hay algo erróneo. Y de eso sin duda te daré ese testimonio. Que sigo siendo tuyo el resto de mi vida. Pero tú ya dejaste de ser mía. Sírvame una copa, cantinero, pa' olvidarla. Que por más que intento no paro de recordarla. Pues un día se fue sin despedirse ni una carta. Y yo aquí la espero, no he dejado de amarla. Sírvame otra copa, cantinero, pa' borrarla. Traiga la botella que voy a tomarla. Pues un día le prometí que yo iré a buscarla. Dos años pasaron, no logro encontrarla. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Soy C. Dani Morales. Dice: ella mi TVT, recuerdo de la ayer. Pues ya la olvidé, ella me liberé. No quisiera volver, pues qué haría otra vez. En este amor que es duro y esta vida es cruel. Yo haría todo, le apostaba y nada. Me pago mal con sus mentiras. Y al final igual siempre se iba. Nunca pensé en retenerla y siempre quise tenerla a mi lado. Pero todo me salió a ver. Sírvame una copa, cantinero, pa' olvidar.
pensé en retenerla y siempre quise tenerla a mi lado. Pero todo me salió al revés, ya ves. Tan inmorales, oh no. Canal. Sí, sí, así es, tienes razón. Pueden buscarme en Apple Music, en iTunes, en YouTube, en Shazam, donde quieran buscarme, ponen Dani Morales, el profe. Y así y me van a encontrar. Y mañana pueden verlo en el canal es, del también, Gordo sí. Regalón, donde Liz va a estar cortando ese video. Así es, y lo va, hoy lo primero que llega a hacer Liz es a cortar los videos, se lo prometo. Sí. Es lo primero. A dormir. Pues sí, todo lo hago yo. Mañana en la mañana usted va a encontrar todo. Esta quiere manejar una página con el periódico de ayer. Sí, sí. Publicarlo de hace 5 días. No, se publica lo de hoy. Hoy, lo de hoy tiene que estar mañana en la página, no otro día. Sí. Bienvenidos, que se sientan en casa, que disfruten mucho y que la pasen muy bien. ¿Cuál es el otro tema que vas a cantar? Este tema. Cantinero me gustó. Sí, Cantinero es sí, muy bueno. Mientras no canté bueno, borracho, bueno, todos bueno, estamos bien. Bueno. Este temita les voy a contar. Bueno, yo estuve en varios shows allá en TV Azteca y ahí nació esa canción Cantinero, por cierto. Qué buena. Me gustaría que lo fueran a ver en YouTube, les va a gustar mucho el video. Esta que viene se llama Sirena. Es una canción, de hecho, un mix que tengo con un colombiano y un mexicano por allá. Y vienen muchas sorpresas. Esto no está mezclado todavía ni master, pero quiero que lo escuchen, es algo nuevo. Ni siquiera está en redes, así que es una premiere. Muchas gracias por traer ¿qué? Tu premiere a nuestro humilde programa. Démosle un aplauso a este joven. Que se oiga, un aplauso a La Terraza. Sí. Un aplauso con ganas. Esto es Bar Restaurante La Terraza. Sí. Estás aquí con el programa del Gordo Regalón y la mujer que siempre molesta. Sirena. Dice: quiero naufragar y perderme con. Digo, mamita, en el mar. Me encantan tus ojos y los besos, mami, que me das. Que tú me das. Contigo, mamita, en la playa. Bésame antes de que me vaya. Mami, quítate la toalla. Esta noche conmigo baila, yeah. Contigo, yeah. Mamita, en la playa. Bésame antes de que me vaya. Mami, quítate la toalla. Esta noche conmigo baila, yeah. Quiero naufragar y perderme contigo, bebita en el mar. Me encantan tus ojos y los besos que tú me das. Que tú me das. Escribo tu nombre sobre la arena. Qué rico te mueves, sexy sirena. Me tienes loquito, loco mi nena. Contigo de noche siempre son buenas. Subamos un crucero y perdámonos. Escápate conmigo, ven, vámonos. Soy el que le gusta y los otros no. Y te doy los besos que yo le doy. Y pide al cantinero otra botella. Y vámonos de rumba hasta que la noche quiera. Contigo me voy si me lo permitieras. Tú eres mía, yo soy tuyo, la vida. Contigo, mamita, en la playa. Bésame antes de que me vaya. Mami, quítate la toalla. Esta noche conmigo baila, yeah. Contigo, mamita, en la playa. Bésame antes de que me vaya. Mami, quítate la toalla. Esta noche conmigo baila, yeah, yeah. Dani Morales, sin muñeca, dice el profe. Sí, así es, esa canción se llama Sirena. Acá podemos ver un poco del videito que yo grabé allá. Denle las gracias al DJ Mario. Perfectísimo, hizo claro. El honor de poner eso. Muchas gracias, Gordo, y a todas las personas que están acá por haberme invitado. De verdad que yo muy agradecido con ustedes. Mañana estaremos vamos ahí. Vamos a pedirte el favor de que cantes otra canción. Te pones de acuerdo. ¿Otra cancioncita? Sí, pero ahorita porque vamos a hacer sí. Una cosita okay, antes okay. De poner de acuerdo con el DJ. Yo muy agradecido con todos y de verdad, Dani Morales el profe, D-A-N-Y, Morales el profe, así me pueden encontrar. Muchas gracias, Gordito. Gracias, esta es tu casa. Qué manera de... qué necio con esa vara. Bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Siéntase como en su casa, pídase un tequilita, una comidita rica y la van a pasar re bien. De verdad que estamos muy contentos de que estén por acá y más contentos sí. Si viene a concursar.
qué manera de quererte, qué manera. Ya llegaron mis amigas de la semana pasada. Ahí están las chiquillas del vodka. Donde las vi hasta que se me alegró el espíritu, no sé. Ya está pidiendo tragos gratis. No, no, ellas son mis amiguis. Esa es la lavada mis de coco. Mis amiguis que hice aquí en la terraza. Ya llegaron mis eso. Amigos de la porque terraza. Porque la terraza es un lugar para hacer amigos. Cómprese una botella de Mirnor y me regala la mitad. Jamás. Gordo, que es caro con usted. Jamás. No, no. Jamás. ¿Jamás qué? Jamás yo diría usted no algo puede decir eso. Eso porque eso lo dijo Camilo Sesto. ¿Cómo va a decir usted jamás? Yo digo lo que eso lo dice Camilo Sesto, nada gordo, más. Ubíquese, ubíquese, gordo. O le apago el micrófono. Madre, viste, madre. Le apago el micrófono. ¿Cuál le apagan el micrófono a usted? Acuérdese que el gordito paga, así es que hágase amiga del gordito. Bueno, amiga de Teto. Vamos a ver si tenemos cantante de karaoke. Tenemos cantante de karaoke. Por ahí están resolviéndolo, gordito. ¿Quién? Bueno, entonces vamos a esperar. Por mientras, Teto, ya que hoy todavía tenemos dos cantantes. Vamos a hacer una cosa, yo me voy a cantar una piecita más para ver un ratico más, a ver si llega un poquito más de gente por acá. Y después ponemos a nuestros dos artistas para disfrutar más y ya casi dar por terminado el programa. Marcelita, ¿algo que tengas que agregar? No, nada, gordito, eso era lo que te iba a recordar, de hecho, que faltaban nuestros amigos de cantar. Claro, no, eso no se me ha olvidado. Oiga, la mamá de ese muchacho parece la hermana. Eso lo dije yo, claro. O sea, es la hermana. Sí, sí. Bueno, vamos a cantar una cancioncita bien bonita. Vamos a cantar. Ay, Sarita, que Marito no está por acá. Hay un mosaiquito de bolero lindísimo de la banda, va. Si quieres se queda cantando, ese sale muy bonito. Ya se van, no te vas a esperar. Ya venís vos para que cantes la otra. Nos vamos con este mosaiquito de boleros. De verdad, para que bailen. Qué rico, bailar bolerito. Aprovechen y disfruten Mosaico de Boleros de la Banda, una de las agrupaciones más lindas. Véngase para que cante conmigo, Mario. Venga. Sigue mal de la... Mosaiquito de Boleros de la Banda. Mal lleva de la garganta, Mario. Qué Marito. Marito está afectadito. Oiga esto, qué lindo. Esto es de serenata. Para que todos cantemos. Estamos en Bar Restaurante La Terraza, donde lo estamos esperando a usted. Venga a celebrar los cumpleaños con nosotros. Recuerde que este 29 tenemos uno de los mejores eventos. Vamos a tener el homenaje miércoles 29 a Gray Chávez, una de las grandes voces de Costa Rica, con 60 años de cantar bolero. Venga usted a disfrutarlo. Día de grandes cantantes, una noche de canto en el mejor lugar de San José, Bar Restaurante La Terraza. Si usted tiene un amigo que canta, tráigalo, porque estamos buscando la estrella La Terraza. Queremos descubrir una nueva voz para los artistas nacionales, para que se vaya desarrollando como artista. Mis ojos no me mienten,
mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la quema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y diciéndote amo. Esta todo el mundo se la sabe. Esta que no se la sabe nunca estuvo una serenata. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuido mi vida, que la cuido por ti. Ahora sí, llegó el chivo, papi. Llegó el chivo. Y usted está abajo cantándole a la mujer. Quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, mi amor. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Se fueron para no volver. La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer. Ayer y siempre. Gracias a los que aplaudieron. Oiga, Teto, qué buenos animales salieron ahí. Bueno, estamos contentos. Vamos a pedirle a mi amigo y a mi otro amigo que se vengan a cantar una piecita cada uno. Venga, mi amigo Daniel. Dani. Dámosle un aplauso a Daniel, que nos ha estado complaciendo en esta noche. Un gran cantante de música urbana que tenemos el gusto de tener hoy acá. Daniel, ¿cómo lo has pasado? Sí. Sin audio. Te quiero con el corazón. Súper bien, agradecido con la gente de la terraza porque de verdad nos han recibido muy bien y con el programa El Gordo Regalón, porque que siga regalándose más, ¿ah? Sí, ¿ah? Que deberían regalar algo para la gente de acá. Sí. Bueno, ahora cuando venga el otro cantante, antes de que entre el otro cantante, vamos a hacer el mejor regalo que hacemos todas las noches aquí, Marito. Todas las noches damos un gran regalo. Aquí los dejamos. Gordito, con esta me despido. ¿Cuál es la pieza? Dígale. Se llama La Culpa. La Culpa. Sí,
La culpa. Imagínense por dónde anda más o menos la canción. La culpa. La culpa la tuvo ella. ¿Te conquistó? No, la culpa la tuve yo. Ah, la culpa la tuvo usted. Sí. No me diga. Sí. Y aquí está, el DJ Teto lo manda la mamá. Y eso dice así. Con esta me despido, mi gente. Prometo yo no volver a buscarte, baby, mucho menos recordarte. Aunque en el fondo me duela, sé que ya no hay manera de que tú me quieras. Aunque yo me muera por besar tu piel, sueño que soy contigo y recorro tu piel. Yo sé que sin ti, mami, voy a enloquecer. Yo sé que la cagué, baby, perdóname. Quiero volver contigo, amor, y de nuevo sentir tu calor. Deja el orgullo, baby, por favor, que eso solo es entre tú y yo. Yo quiero volver contigo, amor, y de nuevo sentir tu calor. Extrañarte, aunque mi corazón no quiero olvidarte. El aroma de tu piel en mi cama tú dejaste. Y eso a mí me duele porque yo no puedo ni tocarte. Baby, tú y yo, sé que somos tal para cual, pero uno falló y el atrepe soy yo, que nunca te valoró. Perdóname, sé que fallé, no pensé que eso iba a doler. Nena, vuelve conmigo, porque te necesito, Aunque yo me muera por besar tu piel, sueño que soy contigo y recorro tu piel. Yo sé que sin ti, mami, voy a enloquecer. Yo sé que la cagué, baby, perdóname. Yo quiero volver contigo, amor, y de nuevo sentir tu calor. Deja el orgullo, baby, por favor, que eso solo es entre tú y yo. Yo quiero volver contigo, amor, y de nuevo sentir tu calor. Es que yo no soy nada si no estás conmigo. Haces que te insista, yo sé que tú eres masoquista. Le gusta sufrir, pero al igual me ama. Yo sé que te preguntas si hay otra en mi cama. Perdóname, sé que fallé, no pensé que eso iba a doler. Nena, vuelve conmigo, porque te necesito. Aunque yo me muera por besar tu piel, sueño que soy contigo y recorro tu piel. Yo sé que sin ti, mami, voy a enloquecer. Yo sé que la cagué, baby, volver contigo, amor, y de nuevo sentir tu calor. Deja el orgullo, baby, por favor, que eso solo es entre tú y yo. Yo quiero volver contigo, amor, y de nuevo sentir tu calor. Es que yo no soy nada si no estás conmigo. La culpa me mata y Dios es testigo. Magic Ana Beats. Muchas gracias, mi gente, fue un placer haber compartido esta noche con todos ustedes. Mil bendiciones. Y ese fue Dani. Y Dani, se nos va Dani, pero ahora viene otro cantante, pero yo tengo un premio, necesito dos mujeres decididas que se amen a sí mismas, que digan que son valientes. ¿Quiénes son las mujeres aquí que son seguras de sí mismas? No hay mujeres seguras. Venga, mi amor, venga. ¿Qué más? ¿Quién se siente segura de sí mismo? ¿Ah? Ya tengo las dos. No se muevan. Venga, usted, el cantante. Venga, mi amigo, venga. Venga. Usted va a cantar música urbana, ¿eh? Sí, usted va a bailar aquí. Y usted va a bailar acá. ¿Entiende? Para que el público vea que es de verdad, él va a cantar. Ya le tenemos el escenario, ya sí. Son las dos mujeres estrella. Oiga, vamos, el aplauso, oiga el aplauso a la terraza por las modelos, oiga el aplauso. La terraza está vuelta loca, ellas van a bailar sí, bien sensual. Sí. Usted debería quitarse esa jaque para que se vea más bonita. Sí, claro, porque en tele con esa jaque se ve muy fea. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Ah? Esta canción Dios se llama. ¡Se la perdió! Sí, esta canción se llama La Llamada. Es otra nueva también. ¿La Llamada? Sí, ajá. Es una canción totalmente nueva. Papi, pero háganlas bailar, ¿verdad? Vamos háganlas, a ponernos a bailar. Háganlas, que hagan berreo y todo. Esta canción, bueno, ahí la van a escuchar. Si algún día quisiera llamarnos a un show, igual.
Dani Morales, el profe. Con las bailarinas. El show con las bailarinas. Claro, sí, sí. Claro, las podemos agregar al team de nosotros. Claro que sí, ellas son extraordinarias. Contratadas desde el bar, restaurante, la terraza. ¡Aplauso para las bailarinas! Ok, eso dice así. Eso dice así. Si era la misma que me desvelaba, yo le respondí, no llores por mí. Tranquila tú que en algún momento alguien te hará feliz. Yo le respondí, no llores por mí. Yo quería una bonita relación, pero tú me pagaste pura traición. Cambió el sexo sin condón, se me pegaron todas tus mañas. De Costa Rica, Valenciaga para España. Extraña la ropa cara, ahora estoy tranquilo, yo ya te superé. Me hiciste mucho daño y yo no sé por qué. Te hiciste la difícil y aún así te amé. A pesar de todo, nunca te traicioné. Llegó una llamada en plena madrugada. En plena madrugada. Dice. Lo nuestro se acabó. Hace mucho tiempo se partió la relación. Tú ahí en España disfrutando a pleno sol. Acá de madrugada yo escuchando tu perdón. Yo le respondí, no llores por mí. Tranquila tú que en algún momento alguien te hará feliz. Yo le respondí, no llores por mí. Yo quería una bonita relación, pero tú me pagaste pura traición. Cambió el sexo sin condón, se me pegaron todas tus mañas. De Costa Rica, Valenciaga para España. Oiga esto. De nuestro amor no hay nada, se quedó en la nada. Se partió la relación, se congeló mi corazón y ahora quiere que la ame. Ya no hay nada, se quedó en la nada. Se partió la relación, se congeló mi corazón y ahora quiere que la ame. Llegó una llamada y no lo esperaba. Na 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 yeah, yeah. Dani Morales, Dani Morales, dímelo mi cojo. El profe. Sí. Bien, eso. Sí bailaron. Muy bien. Fuerte el aplauso, claro que sí, así es. Y así estamos, bueno. Así es. Dani Morales. Oiga, las chiquillas se fueron. Ahí se fueron. Se abrió la puerta y salieron corriendo. No quieren el premio. Venga para acá. Si no, no va el premio. Esta muchacha sí fue la semana pasada. Estaba cantando y salió cuando vi, ya estaba sentada. Ya se había sentado bien una vez. Y mira qué lindo canta. Ahora quédese para que vea qué lindo canta. Venga. Mami, vamos a ponerle un pedacito de pieza para que usted haga un solo, porque el público tiene que escoger. Ah, ¿cómo que no? Sí. Venga, que el público tiene que escoger. Venga, usted también, ¿eh? Pero ¿por qué usted se va? Venga, ¿cómo? ¿No quiere bailar un pedacito más? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Un pedacito más, venga, las dos. Para que bailen las dos, para escoger a una. Les voy a regalar una cena en un lugar para dos personas. Pero tienen que poner ganas, porque si no ponen ganas, la cena se la gana el gordo. Sí. Gracias, hermanito. Oh, por de el verdad, por acá. Muchas gracias. Dale, Tetito, póngales un berreo bien bueno. Aquí, mami. Aquí. Es un programa de televisión que está viviendo. El atorrante. Vamos a ver. Oye, mami, tú no me necesito. Arrebata, abrecito, bien riquito. Arrebata, abrecito, sabrosito. Arrebata, estamos. Estamos en el berreo. El berreo, la terraza. Aquí están, ellas se quieren ganar la cena del Mirador América. Vamos a ver cuál es la más sexy. Palmas. Y San Carlos está ganando, ya lleva un gol. ¡Eso duele!
eso no es tanto. Otra vez. Otro, otro. Pau, pau. Otro, otro. Haga, haga, haga. Dice Teto que no haga eso más, que le va a sacar el corazón. Aplausos para mi amiga. Esa madre sí la quiere a usted, ¿eh? Esa madre es incondicional con usted. Y aplausos para mi amiga. Oiga, se le cuadra ganar aquí, ¿eh? Tómenle la foto, Liz, porque va para el Mirador América. Tiene que usarlo en menos de 15 días, si no, pierde el derecho. Gracias, hermanito. De verdad que estamos muy contentos. Gracias a las dos huilas por... Ah, bueno, tenemos dos cantantes de karaoke, ¿ah? ¿O no? Una, ¿quién es? Ella. Usted como que le llama a la cámara, ¿ah? Bueno, tenemos una cantante de karaoke. Gracias a todos los que han venido esta noche. Cuéntenle a sus amigos, la mejor publicidad son ustedes mismos. Hoy tuvimos mucho agua, pero... Venga, mami, que va a cantar. Venga, que le toca cantar. ¿Qué va a cantar ella? El toro relajado. Con razón, apenas termina el concurso, sale sopla. ¿Ah? A 50 mil por hora sale. ¿Ah? Toro relajo, desde San Carlos. Ella es sancarleña. Ella es del norte. ¿Dónde está la gente que la aplaude? ¡Oiga el aplauso a la terraza! Despacio. Esta vez no se fue, no nos dejó votados. Bueno, Marito, vamos a darle más tiempo. Nos vamos a quedar, voy a despedir el programa y nos vamos a quedar un ratico más, por si acaso llega algún otro cantante. Y antes de que termine, hacemos la elección, ¿te parece? Bueno, va, yo tengo una manera de despedir mis animaciones, mi programa. Y de verdad que hoy ha sido un placer enorme, como siempre es, estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Los esperamos, ojalá que les guste el programa, que lo compartan, que ganen premios y que se lleguen a ganar la pantalla. Recuerde que es muy sencillo ganar, los números es compartir nuestros videos, nuestras publicaciones de las páginas. Métase, hágase amigos de las páginas, ganen muchos premios. Todas las semanas tenemos
un montón de concursos. Hay concursos que a veces la gente, como no les gusta leer, no los entienden. Y entonces yo me doy cuenta por lo que ponen, ¿verdad? Lo que contestan, ¿verdad? Le estamos preguntando el marcador y ponen el nombre del jugador. O estoy preguntando con qué equipo jugó y me ponen el marcador del último partido, ¿verdad? A veces la gente no lee lo que comenta. Pero de eso lo vamos a tratar de ir mejorando. Y de verdad que cada día tratamos de poner cada más mejor la explicación. Ahí Liz me ayuda y tratamos de hacerlo la mejor forma posible. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Marcelita, no sé si te quieres despedir. Invitar a la gente a que nos acompañe la próxima semana aquí mismo en la terraza en el centro de San José y que se vengan a participar con nosotros del karaoke gordito. Así es, y el 2 de agosto estamos, esta semana estaré el 29 por acá. Estaremos el próximo jueves, el 29, tenemos un homenaje a Grey Chávez. Ojalá usted nos haga el honor de acompañarnos. Y el 2 de agosto estoy en Higuerones Ciros. Así es que los esperamos, que estén con nosotros, que nos disfruten, que nos sigan y que sigan estando con nosotros. Gracias. Nos vamos con esto, que dice así. Es un arreglo de la pieza de José José. 2 de julio, sí es cierto, 2 de agosto, digo. 2 de julio. Bien, Liz. Bien, Liz. Un aplauso para Liz. Bueno, nos vamos con esto, que dice así. Arreglo de Tito Nieves. Piecita de José José. Gordito y esta muchachita que se llama Marcelita, en redes sociales ha estado con ustedes mi amiga Liz, Aline la bandida, también con vosotros siempre está ese inconfundible, ese inigualable. Aquí le digo que con los espero, sí, el próximo jueves, alzar las 7 de la noche.